Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante, por favor activen la campana de notificaciones, de esta manera cada vez que suba un nuevo video YouTube les notificará. Muchas gracias y ahora sí continuamos con el video. Mel Gibson, famoso director por dirigir películas tan polémicas como La Pasión de Cristo y Corazón Valiente, hace una revelación impactante sobre la comida mexicana. Para nadie es un secreto que Gibson, además de ser un fanático religioso, es una persona bastante racista. No me malinterpreten, Mel Gibson es un buen director, pero eso no le quita que sea una mala persona. El pasado viernes Mel Gibson estaba en Los Ángeles, California. Ahí llegó a un restaurante de tacos mexicanos, argumentando que jamás había probado esta comida. A pesar de que los mexicanos recibieron a Gibson con abrazos y le pidieron autógrafos, Mel Gibson dijo que la comida mexicana sabe como a comida para vagabundos, que esta comida es para clases sociales marginadas de bajos recursos, que los mexicanos tienen mal gusto. Todo eso dijo el señor Mel Gibson. Ahora sabemos por qué lo vetaron de Hollywood, y también esto revela que a veces los más creyentes pueden ser las peores personas.